Bueno, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a Intabruno. Como siempre, es un placer estar hoy aquí de nuevo con todos vosotros para presentar un evento muy especial. El segundo campeonato internacional de pizza al pesce. Este es el segundo campeonato internacional en que tenemos el placer de colaborar junto a la Asociación Internacional de Pizza API, que con buena mano dirige mi amigo y compañero Antonio Pucci. Tras el parón que nos ha dado la pandemia, que afortunadamente estamos dejando atrás. Una vez más, Marbella organiza un evento donde cocineros venidos de muchos países del mundo van a probar su destreza realizando esto sencillo, pero a la vez completo plato como es la pizza al pesce. Pizza de pescado, un mundo todavía por descubrir y que sorprende continuamente el paladar. Un plato que ha extendido por todo el mundo, pero que guarda aún muchos secretos y muchas posibilidades que hoy podrán ponerse en valor en esta prueba. Intabruno siempre estamos abiertos a buscar nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Siempre buscando la formación más específica de estos profesionales de la cocina. Esto ciertamente servirá para dar a conocer esta forma de colaboración y poner en valor recetas aún desconocidas. Estamos muy contentos para participar en este nuevo concurso internacional. Espero que sea un evento que se repita en los próximos años y se convierta en una cita para los amantes de la comida italiana, especialmente de la pizza. Quiero agradecer especialmente la presencia en Intabruno del director general de innovación del Ayuntamiento de Marbella, señora Baldero León, que como siempre el Ayuntamiento de Marbella apoya incondicionadamente nuestra iniciativa. Es un placer darle hoy la bienvenida. Gracias. También agradecer la presencia de los medios de comunicación y en la espera de que esto certamen internacional de pizza sea todo un éxito. Os doy la gracia a todos por vuestra asistencia, que disfrutéis de nuestra hospitalidad. Bienvenido en Intabruno. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el presidente de la Asociación Internacional de Pizza, Antonio Pucci. Hola, muy buena. Quiero corregir Bruno en una cosa que para mí es importante, además que yo soy conocido, sí, pero yo nazco de Angelo Iezzi, que lleva, pienso, una vida haciendo pizza y es el presidente de la Asociación API. ¿Ok? Yo agradezco a Bruno, a Giuseppina siempre, a Giancarlo y a todo el staff de Bruno, porque siempre a disposición estuvieron con gran amistad, con un pequeño orgullo, ¿no?, de hacer cosas, y eso no lo hace todo el mundo. Proyecto, estamos y mucha cosita. Es un honor para mí hacerlo siempre a casa de Bruno, como restaurante, como staff, porque para mí ellos estuvieron siempre un ejemplo, ¿no?, de italianos, en este caso, porque soy italiano, venir al exterior con sacrificio a ser impero.
Eso que vosotros sabéis y que veis, para mí estuve siempre en mi sueño después, que se realizó o no. Entonces, gracias para estar aquí con nosotros. Para mucha cosita, algún participante no ha podido, porque al último momento siempre surge algo y nos falta 7 o 8 pizzeros, pero vamos a hacer lo que podemos. Entonces, gracias a todos y buen campeonato, como se dice. Vale, gracias. Pues muy buenos días, gracias Bruno y gracias también a la Asociación Internacional de Pizza y a la Asociación de Pizzería de Italia también, que es la que de alguna manera y de su mano nos da hoy la bienvenida aquí en el restaurante da Bruno. Decirle desde el Ayuntamiento de Marbella y desde su alcaldesa Ángeles Muñoz que os desea que realmente sea un campeonato con muchísimos éxitos y con muy buen ambiente, porque es importante que en este marco donde se van a desarrollar este segundo campeonato estemos a gusto y disfrutemos, porque si la gastronomía la entendemos de esa manera es no solo a nivel culinario, que es importante, y de buena alimentación, sino también que disfrutemos, ¿no? Hablar de turismo es hablar de Marbella, pero hablar de pizza y de gastronomía es hablar de da Bruno. Soy un referente importantísimo a nivel internacional y el ayuntamiento tenía que apoyaros, sin lugar a dudas, ¿no? Con vosotros, con la Asociación Internacional, estar aquí de forma decidida y no solo, ya digo, desearos un buen desarrollo del campeonato, sino que vamos a estar apoyando y no solo, también con los medios de comunicación que están aquí presentes, ¿no? No me voy a extender más, simplemente que sepáis que estáis haciendo una grandísima labor, porque cuando los turistas de todo el mundo vienen aquí a Marbella, efectivamente, uno de los referentes que van buscando es, aparte del sol, la playa, la cultura, es la gastronomía, sin lugar a dudas. Y dentro de la gastronomía, vuestras especialidades, que no solo se queda en la pizza, que evidentemente en vuestro restaurante hay muchísimas más cosas, ¿no? Que además invitamos a las personas que también viven en Marbella que se pasen por vuestra cadena, por vuestro grupo, que tenéis unos restaurantes magníficos de calidad. Y simplemente deciros eso, vamos a estar acompañando durante todo este campeonato, que vengan la gente aquí, que lo vean y que de alguna manera valoren todo lo que es ese elemento aglutinador de la cultura italiana y española, porque no nos habéis podido hacer mejor regalo que traer parte de vuestra cultura gastronómica aquí a España y a Marbella, ¿no? Y eso realmente, la pizza es conocida en todo el mundo, yo creo que es el plato más conocido, pues realmente aquí en Marbella no podía ser menos. Tenemos que tener ese referente que es el grupo da Bruno, de la mano también de la Asociación Internacional de Pizzeros. Así que muchísimas gracias y felicidades y que vaya perfectamente ese segundo campeonato internacional de pizza. Gracias.